En el capítulo anterior de El Hormiguero. Pero esta noche hacemos historia en la televisión mexicana y mundial. Chéquense nada más la producción hasta dónde ha llegado con tal de tenerlos bien contentotes en casa. Tenemos una pista de patinaje en un foro de televisión. ¡Oh, Dani! ¡Ah! ¡Ah! Miren, ya se están matando ahí, ya se están matando ahí. Yo una pista de patinaje, la verdad, mis respetos, nos salió retecara, Andan deteniendo las quincenas con tal de pagar esa pista. Y las goteras que anda dejando, las humedades que provocó, nos va a salir todavía más caro. Pero bueno, se estarán preguntando en este momento, ¿por qué andamos tan patrióticos, tan aquí, tan mexicanotes, con estos arreglos que parecen de fiesta de cuadra? Pues la respuesta es muy sencilla. La invitada de esta noche es estrella internacional, señores. Y queremos que conozca la cultura mexicana. Claro. Que viva lo que son nuestras pachangas. Ella ha protagonizado hartas películas y series gringas. Y esta noche viene a divertirse el hormiguero, Linda Cardinelli. ¡Oh, bienvenida a México, bienvenida al hormiguero. ¿Cómo te ha tratado México? I love it. Me encanta. Beautiful. Es hermoso. ¿Has visto? Gente genial. ¿Has podido turistear, degustar de nuestra gastronomía? No, I've just been here for 24 hours. No, apenas llevo 24 horas aquí, pero ya comí tacos. Unos tacos de qué. Lo más importante. Carne asada. Unos tacos de carne asada que te lleguen a los de Suadero. Terminando el programa, yo te voy a llevar por las mejores taquerías de México. ¡Vámonos todos! Bien. Estoy excelente. Tú regresas a Estados Unidos con la venganza de Moctezuma, de eso me encargo yo. De eso me encargo yo. Que sepas lo que es vivir la pachanga mexicana. Pero bueno, empezamos con un reto. Yo sé que pues, tú eres una mujer muy activa. Muy activa. Ok. Aquí tenemos 4 piñatas. Déjalas, cuento bien. Sí. 4 piñatas. Que son, ya sabes, parte importantísima en las fiestas mexicanas. 4 piñatas. Aquí el motivo de las 4 piñatas es el siguiente, mi querida Linda. A ver. Nos vamos a parar, bueno, uno a la vez, en el centro. Okay. Aquí. Nos van a tapar los ojos. Y sin movernos de aquí, tendremos que destrozar las piñatas que irán girando a nuestro alrededor. Seremos como el sol y estos los planetas, fíjate. Es algo muy sencillo y el que lo haga en el menor tiempo será el ganador. ¿Quieres decir tú primero o yo, Linda? ¿Qué hay adentro? No sé, no, tengo la misma curiosidad, por eso hay que romperlo. ¡Sorpresas, sorpresas! Con la crisis que andamos viviendo, yo me imagino que puro papelito. Puro papelito, porque la situación está hay difícil. Hay navaja, tecojote, caña, no, guayabas. De tu boca a los oídos de Dios, mi cachas, pero lo veo muy complicado que haya tanto ojalá. Presupuesto. Es que luego se me va de las ¿quieres palabras? Iniciar tú o inicio yo? Primero las damas. You. Tú. Bueno, entonces, te voy a poner en resguardo. Okay. Primero los chapaditos. Por favor. Tú quédate aquí. No te asustes si me ves que me pongo muy loco. Es la fuerza bruta que luego es desmedida. Pero aquí tú estás segura. Le pido venga, a la producción. Mao. Muchas gracias. Venga, Mao. Mao, por favor, controla tu fuerza bruta. ¡Ya! Y atínala bien a las piñatas. Corre, corre y sálvate porque no respondo. ¿Estamos listos? Sí, señor. Una. Dos. Te cantamos a las tres. Venga. ¡Guárdale! ¡Despacio, despacio, despacio! ¡Ya le dije dos! ¡Ya le dije tres! ¡Y tu tiempo se acabó! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mauricio! Pasa, ¡Mauricio, estás asustando es a la invitada! ¡Estás es como de terapia! ¡Siento que ya quiero a todo el mundo! La verdad, sí. Estoy agotado, qué complicado. Mauricio, estás asustando a la invitada. Linda, ¿estás bien? Yes.
Sí. No te asustes. Estoy bien, estoy lista. ¿Estás lista? No. Es como ir a terapia. Esto es como ir a terapia. Soy competitiva. Terapia con Paul Piñat. Estoy muerto, es cansadísimo. Es más cansado de lo que parece, pero así somos en México. Las fiestas se ponen salvajes y si no hay piñata, agarramos a la suegra o a alguien ahí. Pero, ¿estás lista? Por favor, te van a... Yes. A sí. tapar los ojos. Yo le quiero Adiós. Pegar también. No, es la invitada, cachas. Ah, bueno, pero después yo puedo ir. Ah, bueno. Okay. Ah, oye, es hermosa, por cierto. Aquí está el... Guapísima. Mira, es así. Okay. Está bien, me empiezas a pegar ahorita, déjame resguardo. Y okay. a la cuenta de tres... Yeah, watch out. Cuidado. Una, right. one, dos, tres. Two, three. Tres. ¡Órale! Ahí está. Oye, deja que le dé a la última, así quedamos como tú. Quedamos empatados. La verdad, está mucho más difícil de lo que parece en televisión. No nos juzguen, no nos juzguen. Y respondiendo a tu pregunta, que qué había adentro, aire. ¡Aire! No nos alcanzó para atrás. No nos alcanzó para atrás. Oye, pues oye. Es que venías tú y pusimos una pista de hielo. Ahí se nos fue el presupuesto. Para que nada más se den un quemón, está con nosotros Linda Cardellini. Aquí está promocionando Bloodlines. Linda, bienvenida a México. Ya te lo habíamos dicho. Qué padre que ahora Netflix esté haciendo estas series tan importantes, ¿no? Después de Orange is the New Black, después de House of Cards, ahorita viene Bloodline. Yeah, Netflix sí. does a lot of really different Netflix shows. Netflix tiene programas so muy diferentes. It's really, así que our show is a family drama, el nuestro es un drama familiar que termina siendo de suspenso. So así que es un género nuevo. Y fíjate, para que la gente se dé un quemón de lo que estamos hablando, vamos a ver el trailer de tu serie, por favor. Dale. I always thought the greatest thing that happened to me was being born a Rayburn. Forty-five years ago this weekend, me and my Sally opened the doors to this place. Sometimes you know something's coming. There's Meg, my sunshine. You don't sleep at night. There's Kevin, my youngest son. The voice in your head's telling you something. Me sorprende el nivel de actores que tiene la serie. Sí, qué maravilloso trabajar con ellos, son los mejores. Tú, por ejemplo, que has hecho pues, muchas películas en Estados Unidos, también muchas series, ¿en dónde te sientes más cómoda? ¿En el cine o en la televisión? Bueno, a mí me gustan las historias, las buenas historias, y por ahora pues están ahí en Netflix, así que fue muy emocionante para mí. Soy fan de Damages, y cuando me reuní con ellos y me contaron de este programa y la idea de estos miembros de una familia que se reúnen y hay tantos secretos que salen a la superficie y cosas malas que han ocurrido como resultado, me pareció maravilloso cómo lo escribieron y pensé que sería genial poder trabajar con ellos. Es gente que son cineastas y para mí trabajar en televisión con ellos fue emocionante. Y aparte lo que es padrísimo es que les hacen promoción como película, andan de gira por el mundo promocionando la serie, o sea, le están invirtiendo porque saben que es un producto de calidad. Yeah. Yeah, I hope so. Así es, espero que sí. Yeah. Vas a ver que la respuesta del público va a ser sensacional. Netflix, recuérdenlo, no se pierdan Bloodlines. Linda Cardellini está ahí. Y bueno, yo te quiero felicitar porque mi caricatura favorita de chamaco eran los Supersónicos y Scooby-Doo. Scooby-Doo was my favorite. Scooby-Doo era mi favorito también. Era de tu niña. Favorito y luego pudiste actuar en la película de Scooby-Doo. Es, o sea, yo si hubiera actuado en Scooby-Doo hubiera sido Scrappy. O sea, mi personaje hubiera sido Scrappy o algo así. Tú pudiste actuar. O sea, ¿qué sentiste en ese momento cuando te dijeron que ibas a ser parte del elenco de Scooby-Doo? Me parecía algo irreal. De verdad, era mi caricatura favorita de niña. Siempre, de hecho, la seguí viendo hasta bastante grande. Y me divertí muchísimo porque me tocó ser esta mujer joven, alocada y con cosas maravillosas, fantásticas que le pasaban. Pero al mismo tiempo es muy lista, es algo muy divertido. Pues, ¿qué te puedo decir? Es un honor para nosotros que estés aquí en México, que estés específicamente visitando los foros del Hormiguero. Tenemos un programón preparado para ti que estoy seguro que te vas a divertir.
Bien. Estoy muy emocionada. Y llegó el momento de que una estrella como tú conozca las estrellas de este programa. Un fuerte aplauso para recibir a Fichas y Cachas. Hola, chicos. Hola. Oye, qué hermosa estás. Sí. Gracias. Y qué ojos tan pispiretos. Thank you, you too. Gracias, tú también. Ah, bueno. Como los míos. Pues no se hable más. Vamos a seguir con la diversión y para eso te hemos preparado esto que se llama Famosos, Locuras y Rarezas. Está facilísimo. Esto está muy fácil, hermosa. Ay, qué bonito tomas el agua. Ya, estate. Ya, bueno. Pues es que todo me gusta. Y no mira, cómo toma el refresco, Pichas. Sí, claro. La onda está así. ¿Y el tequila? ¿Tomas tequila? Me gusta el tequila. Wow. I don't drink it very no much. Tomo mucho. Ya. Llévense el agua, tráiganos la botella. ¿Estás bien, Pichas? Sí, pero es que esas son las mías. Me dio ganas de gritar cuando dijo tequila. Pero bueno, sigamos con la sección. Mira, te vamos a mostrar peticiones de excéntricos, bueno, peticiones excéntricas de varios famosos. Y tú nos vas a decir si eso es verdadero o falso. Okay. ¿Sí? ¿Tú pides algo raro cuando vas a trabajar, así algo en tu camerino especial? Aparte de los mono araña que pediste en el camerino. Sí, y las hormigas que te llevaron. Yes. Sí, ah, claro. Sí, sí. Pero escamoles. Es el único programa que me da esto. No, no come escamoles, le gustan las hormigas. Okay, mira, vamos. Vamos a hablar de la primera figura que es Nicolas Cage. ¿Eh? Él dice que cuando graba una película pide un automóvil de lujo con gasolina gratis. Oye, pues es que con los gasolinazos de cada mes. Ja, claro. Dicen que pide sábanas de Batman. Ya sabe cuál es su película favorita. Que pide frutas exóticas. Como yo. Que pide un disfraz de Elvis Presley. Igual que yo. Y que pide 200 litros de agua mineral. ¿Tú qué opinas? ¿Eso es cierto o falso? I mean, I would ask for yo pediría todo eso si pudiera. Pero yo creo que es falso. ¿Es yo falso? También. A ver, vamos yo a ver. ¡Claro que es falso! Sí, ¡es falso! ¡Muy bien! ¡Eso! Okay. Quiso hacerte high five, a ver, haz high five con no Linda. No puedo lanzarle la mano, pero le lanzo un beso. Poquito, mira, aquí ande poquito. ¡Eso! Ok, bueno, ahora chécate la otra, por favor, Linda. Venga. Ahora mira, es de Salmita Hayek. Oye, y dicen que Salma Hayek es mi paisana, es de Veracruz, claro. ¿La conoces? ¿Has visto a Salma Hayek en persona? Do I know her? Sí. ¿En persona? Personally? No, no. Ok. Es de, somos del mismo estado de Veracruz. Sí, sí, pero y me quedó sí de guapa. Ver una tía. ¿La conoces tú? Her. Well, actually, una vez la vi, una vez la vi. A lo lejos, así. Había seguridad agarrándome y yo gritándole, pero sí la vi. Ya vi pasar dos segundos. Ella me vio y salió película. Corriendo, se asustó, pero la vi. Jamás lo olvidaré. Ok. Oye, Linda, chécate muy bien, por favor. Dicen que Salmita Hayek, cuando va a grabar una película, pide vajilla de porcelana, 5 cortaúñas de la Cenicienta, agua de chicozapote con champán, bien fría. Es lo que tomamos en Veracruz. Arena sí, claro. De Veracruz y sábanas de seda. ¿Tú crees que esto sea cierto o falso? Falso. Falso. Falso, dice. ¿Qué falso. Dice la pantalla, por hola, favor? A ver, ¡sí! ¡Es falso! Ok, ahora, fíjate, viene la otra. Ahí viene la que sigue. Linda, hermosa. Mira, ella es Jennifer López. Dicen que cuando hace sus películas, lleva sus propias sábanas a cualquier hotel. Le gusta cambiar la iluminación de la habitación. Le gustan asientos nuevos en los inodoros. Y todo tiene que ser blanco. Además, utiliza un sillón especial para maquillarse. ¿Crees que sea cierto o falso? Yo digo que es cierto. No suena tan descabellado. I mean, one of these has to be true. Bueno, algo tiene que ser cierto, ¿no? ¿Cuántos vamos a hacer? Sí, no nos quieran ver la cara. Tiene que haber uno verdadero. Yo digo que es cierto. A ver. Sí, cierto. A ver, vamos a ver. ¡Bien! ¡Bien, muy bien! ¡Qué
padre. Ahora chécate de mi tocayo. Peticiones fuera de serie, que por cierto es el hashtag del programa, aprovechando que tenemos a una actriz de Linda Cardellini. Cardellini, tu apellido está bien complicado. Cardellini. Cardellini. Ahí está, Cardellini. Pero a ver, dilo rápido. Linda Cardellini, ¿ves? Linda Cardellini. Ella lo ha dicho toda su vida, Mauricio. A ver, tú di, claro, Mauricio Mancera. Mauricio Mancera. Mauricio Mancera. Ah, ¿ya ves? Ya ves. A ver. Lo dice mejor que tú, ¿eh? Linda. Ok, ahora vamos con el siguiente, ya. Luego estamos diciendo nombres y toda la cosa. Ósale. Mira ya, nada más y nada menos tenemos a Brad Pitt en la pantallota. Chécate muy bien, dice que a él nadie lo puede mirar a los ojos. Me parece bien, le roban pide el pide un cuadro de él mismo, pide que le unten aceite de coco en las plantas de los pies, un cuchillo de apache detrás de la puerta y una pecera sin peces para ayudar al medio ambiente. Está ¿crees loco. Que sea cierto suena o falso? No. No. Sí. Falso. Yo tampoco te la compro, a ver. ¿Qué dice la pantalla? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Falso! ¡Lo hiciste muy bien! ¡Lo hiciste perfecto, hey, Linda! Gracias. Y antes de irnos, ya que dijiste Mauricio Mancera, ¿podrías decir pichas y cachas? ¿Pichas y casas? Porque te dije que tiramos la casa por la ventana y no te estoy engañando. Por favor, pongan la imagen de la pista de hielo que tenemos en el foro de al lado, al cual vamos a ir en unos momentos. Allí está la pista de hielo, ahí está la gente patinando, miren. No sabes, se nos fue el presupuesto. No, lo bueno es que no pagamos más, andamos con diablitos, pero bueno. Y aprovechando que vino a Mexico City a promocionar Bloodline, que se estrena este 20 de marzo por Netflix, no se lo pueden perder. Tú sabes que la tradición para ver tus películas o las series es comer palomitas. Right. Sí. Aquí, pues, nosotros somos fanseses de las palomitas. Las comemos para todo cuando estamos en la sala de cine, en la sala de la casa. Estamos viendo la tele. Ahorita te apuesto a que hartas personas en sus casas viendo El Hormiguero. Le están entrando a las palomitas. Dame tantitas. Dejen las palomitas y éntrenle a la lechuga también, hijos. No sean así, pero bueno. La dinámica es la siguiente. No, también ya. Oye, es mucho abuso. Mucho abuso de palomita y palomita. Cuidado, pero porque está también, caliente, oye, eso. Luego el país número uno en obesidad y ustedes entrándole a las palomitas, de verdad. Pero bueno. Ya. Ok. Bueno. A mí sí me ya está asustada, Linda. Ya está asustada. ¿Sí? Oye, aquí lo que tendremos que hacer es lo siguiente. Le pido a la producción, por favor, que pase con nuestro equipo de protección. De palomitas. Mira, está Lord con nosotros. Sí, porque todo está muy caliente. Está con nosotros, claro. Lord. Qué manera tan dada de comer palomitas. Es que yo creo que se van a la luna. Es que son palomitas radioactivas. Está bastante complicado. Ah, con razón. No es peligroso, pero hay que tener su... Sí, es peligroso, la verdad. Pero te quise decir eso para que no le sacaras. Sí, es peligroso. Ah, bueno. Nos estamos jugando la vida. No está tan... Pero sí está caliente, sí nos podemos Linda. Dar un Linda. Y no de los que yo me he dado con la gente, que son bastantes. Linda. Lo que haremos es lo siguiente. Destaparemos esto. Todavía no, Linda. No hagas trampa. No hagas trampa. Y tendremos que cachar las palomitas que saldrán como Apolo 13, volando, y las tendremos que cachar con esto. Después, el momento de la verdad llegará. Cuando pongamos nuestras palomitas aquí y vemos cuál pese más. El que cache más palomitas será el ganador y el que pierda le echaremos el aceite hirviendo encima. ¡No! ¡No! No es cierto, pero lo quería hacer como de emoción. ¡Claro! ¿Estás lista, mi querida Linda? Sí. Esto no lo intenten en casa. Ya veo ahorita unas personas ahí echándole aceite. No lo intenten en casa, es para profesionales. Ok, wait. Espera. ¿Really? Una. Sí, sale más fácil en el microondas ahora. Dos, tres. ¡You cheated! Oye, hay que cacharlas. ¡Ah! Oye, apúrense. Me están metiendo pie en la producción, estas no brincan nada. ¡Bien! ¡Otra bien! Lo está haciendo muy bien, Linda, ya están saltando. Sin embargo, Mauricio, parece que están saltando al frente. Me asusta esto. No logra agarrar ni una. ¡Bien, Linda! No le vuelen las suyas a Linda. ¡No, salta, Nicas! ¡Muy bien! ¡Prepárate, Linda! ¡Ahí viene otra!
Está complicado. Ahí está. ¡Ay, no! ¡No, Mauricio! ¡No hagas trampa, Mauricio! ¡Haga trampa! ¿Cuánto? ¡Ay, Dios! ¿Cuánto? Ahí está. Ay. Mira, Linda, está usando una técnica muy buena. De rebote llevas? Se llama. Claro. Es una técnica de rebote. Linda, lleva más que tú. ¡Ledo, sí, ledo! Cierto. ¡Ledo, ledo! Sí, es cierto. ¡Ledo, ledo! It's burning. Se están quemando. ¿Llevas tres? No te preocupes, Linda. Ahí está el extintor. ¿Sabes qué? Está complicadísimo esto y nada más... ¡Ah! Ahí está. ¡Se me salieron los que había agarrado! ¡No puede ser! ¿Ya ves? Por tramposo. Es tramposo. Es ¡Karma! ¡Son fregaderas! ¡Llévese esto! ¡Son palomitas! Ahí está, mira, todavía ni pasamos con el simple hecho de verlo. Yo tenía 5, pero se salieron. Ajá. Yo tenía 5, hubiera ganado. Ay, de una forma arrasadora. Sí, cómo no. Pero bueno, con 2, fíjate, qué triste que me haya ganado con 2 palomitas esa vez de mi pobre desempeño, pero señores... Tenía callo. Es estrella de cine, ¿saben lo de las palomitas? Por favor, mira. Creo que cacho más si lo hubiera dejado ahí, hubiera metido más. Ahí tenemos la repetición, de nuestros momentos vergonzosos, porque no puedo decir que nos fue bien. ¡No se lleven las palomitas! Vamos a ver tu trampa, ¿qué? Porque esto fue otra cosa. Ahí están diciendo que hice trampa, pero no. Sí, ahí está, ahí está la muestra clara. Linda. ¿No? Yo no vi nada. Pues todos los demás opinan lo contrario. Qué tristeza que la producción me ponga el pie a mí. Ajá. Qué tristeza que me hagan ese fotomontaje. No era mi mano. Sí. No era mi mano, es mi versión y me pego a ella. Resulta. Pero bueno. ¡Ándale! We are calling me cheater. It was cheater, sí, you're right. Fue trampa, tienen razón. ¿Saben qué? Malinchistas vendepatrias. Solo porque es guapa, talentosa, protagoniza películas. ¡Y es linda! ¡Bravo! Pero yo trapé 3. ¡2! Pero dos, solo por eso, dos, ¿eh? No, ah, bueno, pero eso sí. Eso sí, todo suma. Al final todo suma en esta vida. Pero mi querida Linda, hace un momento te pregunté y te pedí en el rompecorte que me ayudaras a hablar en español. Right. ¿Recuerdas eso? Te dije, Linda, yeah. What's gonna be next on the show? O sea, hace, Linda, ¿qué viene a continuación? ¿Y tú qué me dijiste? I said... ¡Pista de hielo! ¡Pista de hielo! ¡Eso! O sea, es pista de hielo y Mau Nieto. Aquí, para que cuando des más entrevistas no te agarren en curva, te voy a enseñar unas sencillas frases en español que te van a sacar de apuros. Son frases que todos usamos. Repeat after me, please. Okay. Repite. Are you ready? Are you ready? ¿Listo? ¿Cuál es lo que va? ¡Ándele! Si está fuerte, además, si está fuerte. Claro. Pachucos, cholos y chundos. Pachucos, cholos y chundos. ¡Yeah! Grabé en la penca de un maguey tu nombre. ¡Ándele! Grabé en la penca de un maguey tu nombre. ¡Yeah! ¡Juntito al mío! ¡Entre las manos! Espérate, mi no te programa emociones. Favorito es El Hormiguero. Mi programa favorito es Bloodline. ¡Bien! ¡Bien pagado! ¡Te la aplico! Oye, entonces sí sabes español. Sí sabes español y me estás choreando. Un poquito. ¿Qué más sabes decir? Pichas y cachas. Por favor. Gracias. Gracias. ¿Otra cerveza? Sí. ¿Otra tequila? Por favor. Cerveza. Gracias. Y hablando de cerveza, es momento de presentarte a un fan de esa bebida. Un fuerte aplauso para recibir a Mau Nieto. Mentira, no le gusta. Gracias. No, tú amigo, también. ¿Cómo estás? Mi querido Nieto, a ver, por favor. Oye, ¿a ti te gusta la ciencia? No tanto. Esto me tiene más preocupado a mí que a ti, te lo aseguro, porque lo voy a hacer yo. Ok, en este programa hacemos mucha ciencia, nos encanta la ciencia, y les encanta también ponerme en peligro. Entonces, en esta ocasión voy a estar en peligro, porque pon mucha atención y pongan atención en casa. Lo que tenemos aquí en cada una de estas que se ven acá son imanes de neodimio.
Los imanes de neodimio son los imanes más potentes que existen en todo el mundo, que creados por el hombre. Se inventaron por ahí de 1892. ¿De neo qué? Los neodimio. De neodimio. De hecho, es curioso que los inventó una... Parte de los que los inventaron fue una marca de autos. Que ahora, oye, qué dato tan interesante, muy interesante, mi querido Mau, la verdad. Eso es importante. Oye, yo estoy hasta sudando. Deja tú por la belleza que tenemos acá, amigo, sino por lo que viene a continuación, porque pon mucha atención. Como te decía, acá tenemos imanes de neodimio, que son los más potentes que hay en el mundo, creados por el hombre, y hemos repartido 37 imanes de neodimio en esta estructura de madera. Okay. Como pueden ver, esta estructura de madera, bueno, cada uno de los imanes tiene una cuerda. Esa cuerda, lo que vamos a hacer es, yo me voy a poner acá, ¿ok? Me voy a poner así como la figura. Perfecto. Y después, boca abajo, me van a colgar y van a poner los imanes en esa placa de metal. O sea, los imanes te van a sostener. Los imanes me van a sostener porque en teoría son muy potentes. Pues sí, son fuertes. Pero vamos a ver qué tan potentes son. Yo no creo, ¿eh? Paso siguiente, Linda nos va a ayudar a cortar una por una las cuerdas. O sea, tú vas a ser la inquisidora, tú no, vas a hacer que caiga, ¿no? Ok. Pero bueno, aquí la producción me ¿con pienso... ¿Con cuántos imanes crees que se va a sostener? Es una buena pregunta. Recordemos que pesa aproximadamente 15 kilos. Oye, oye, estoy a dieta, pero ya peso como... Hay fetos que han nacido más pesados, que yo. ¿Y sí? ¿Cuántos hay? 37. Ay, sacando su clase por inglés, de inglés de correspondencia, Mau Nieto. ¿Con cuántos? Sí. ¿Para sostenerte? ¿30? ¿Con 30? ¿Con 30? Se vio... Pesa 15 kilos. Yo hay veces que voy al súper y pido más jamón que lo que pesa Mau. ¿Por qué eres un gordo? Ve nomás. ¿Ya? ¿Ya no? Ya le aprietas la... Oye, a ver. Yo creo que... 9. 9, 10 es un buen número. ¿Puede ser? Ok. 2 de 3. Perfecto. No. Venga, que entre, por favor. Vamos a disfrutar este momento como no tienes una idea. El equipo de ciencia, yo me voy a preparar. Qué bonita es la tragedia cuando le pasa a otro, ¿no? Sí, claro. No, muchachos, okay, qué alivio, qué aliviane. Ok, ahí vemos cómo están preparando a Mau. Oye, qué triste que ni siquiera le hicieron el molde a su de medida, tamaño, son rebaneras. Fíjate, Linda, estaba aquí más... debería estar la cabeza de Mau. Sí, estaba más grande. Y ni de puntitas llega. Como dirías tú, el difunto era más alto. Sí. No. ¿Hay alguien atrás? Porque no me vaya yo a caer, ¿eh? Pero quede claro, a Mau Nieto lo vamos a suspender por más de 3 metros con 37 imanes de neodimio. Ya empecé a sudar. Esto, la verdad, sí puede ser peligrosón, porque a la hora de que cortemos las cuerdas, en una de esas se da un santo ranazo. Y en una de esas, si tú que me estás viendo en tu casa has querido salir en El Hormiguero y eres bueno para la ciencia, casi en El Hormiguero se pasa algo a Mau Nieto. Fíjate que esta posición, esta escena se me hacen bien conocidas. ¡Arriba las manos! Esto nunca acaba bien. Linda, tú dijiste que con 10 imanes lo van a sostener. Claro. Ok, so... ¿Ahorita cómo? Antes de que se caiga, ¿no? Y filete. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Venga, tranquilito, Mau. Me hubieran dado aunque sea una última cena o algo así. No, porque empezaría más. Unas salitas a la barbecue, mi Mau, para... ¿Qué tal que me pasa algo? No, pero vas a pesar. No, Nieto, no, ni digas eso, que me pongo chinito nada más de imaginar que vamos a hacer casting. Si eres guapa, talentosa, te gusta la ciencia, llámanos. Hay teléfonos que están apareciendo. Gracias por lo de guapo y talentoso. Un correo electrónico. Esto se siente horrible. Espérate. ¿Sabes qué? Mauricio, siento como si lo aventáramos de una camioneta. ¡Oh, shit! ¡Oh! Espera. ¡Me están tallando! Poquito nada más. ¡Ah! ¡Los lentes! Esto no estaba en mi contrato. ¡Aprovechemos! ¡No! ¡No! Bolita, no. La costilla, Mauricio, la costilla. Ahorita empezamos a poner los imanes. Me siento bien vulnerable. No te ves, ¿eh? Oye, esto es como... tranquilo. Como la película esa de 50 Shades of Grey. Así nada más. Me siento bien sexy. Ya te sientes bien sexy, amadado. Ok, vamos a poner 37 imanes de neodimio. Que si todo sale bien, van a aguantar el peso. No, si todo sale bien, te vas a meter un ranazo, hijo. Pero si todo sale bien para ti. ¿Quieren ver sangre? Oye, yo creo que el público sí viene tomado, cachas. ¿Por qué pichado? Pues no ves que dice que sí quieren ver sangre. ¿Qué les pasa? No sean así. ¿Estamos listos? Falta uno. Oye, no siento tanto soporte en el brazo. Igual lo pueden apretar un poco más, por favor. Linda. Hay que hacernos para atrás en lo que sacan la mesa y Mau Nieto se juega el pellejo. Le pido a la producción que nos vaya patrocinando los instrumentos de tortura para cortar los cables.
Siento que lo estás disfrutando mucho, Mauricio. No mucho, pero no tiene una gran sonrisa en la cara. Ya. Dale. Ok. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Ahí está el brazo, que ya cayó. ¡Danacita! ¡Ya se le cayó el primer Iván y fue del brazo! ¡Ahí se cayó el Iván! ¡Se nos va a morir el chamaco! ¡Uy, nanocito, 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 nanocito! Oigan, espérense, pero hasta allá cómo vamos a cortar, hombre, oye, no llegamos. Yo no sé cómo nos exponemos a estas cosas. ¿Cómo tú? Les pido que nos traigan un banquito, son fregaderas, no llegamos, o bajen ¿o bajen esto un poquito? Mau Nieto, ¿hay algo que quieras decir? Perdón, se siente como Superman. A ver, ahí está, ahí está bien, ahí está bien. Mira, hay que hacerle cosquillas aquí. No, 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 no. ¡No te saltes, están saltando! No te luzcas. Linda, ¿estás lista? Madura, madura, sí, Mancera. Ay, espérense, ¿no se nos vaya a salir del guacal? No, corta eso ya la hace mucho. ¿Te corto? Corta sí, la Linda, primera. Eres tú primero. Okay, la llevamos 35, ese es el 34. Okay. 34. 34. En casa, Mauricio Mancera, en casa váyanlos contando también. 33. Público, cuéntenlos, cuéntenlos. Linda, elige otro. Al que se le caiga el chamaco pierde, Linda, ¿eh? Al que se invita los tacos, Linda. A ver, el que me tiene invita los tacos. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, nanacita! Anda buscando uno, ¿eh? Uno especial. Muévanme tantito el colchón. 31. Yo estoy más. Recordemos que Mau Nieto pesa 15 Linda, kilos. Yo voy a ver tu serie, Linda. Tu serie, si, Linda. Si sales de esta, sí la ves. ¡Ay, Dios! ¡Oh, dale! Todos cocinaditos, bien buenaditos. Sí. A ver, ¿dónde está bien con no, no! Me tengo que defender a mordida. ¡Ah! ¡Sigue mal conteo el público! Ay, 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 ay. ¿Me veo sexy aquí arriba? Mucho, Mau, mucho, Mau. Pero si te caes ya no te vas a ver sexy. Siento que van a recordemos que a quien se le caga el Mau Nieto pierde. Y ¿sí? Paga los tacos. Invita a la cena. ¿Cuántos? 27. Ah, pues articulen, público, articulen. Articula tú, porque es lo último que puedes hacer ahorita. Me encanta Astrid cómo me va cazando en agua. Ay, Dios. Atínale al precio de esto. ¿Y qué pasa si quitamos esto? ¡No, no, no! Oye, que sea más extremo, ¿no? Quitamos esto... Y ponemos los scooters. Y ponemos los scooters abajo. Mau, quiero que veas el momento en el que te juegas la vida. ¿Estás sudando? Sí. Ahora sí que te amarraron como puerco. ¡Me amarraron como puerco! Oye, qué bueno que traía yo ropa, ¿verdad? Porque de nuevo te vería muy raro. ¡Te imantaron como puerco! ¡Ah! Ay, no, ni se catropeó. Siento que la producción me odia. ¿Por qué yo siempre, Astrid? ¿Por qué no tú? Ahí ya sentí. Espérate, espérate. Ya sentí. Mau, ya sentí un galón, sentí un galón. Porque ya estás hasta sudando. No, cállate. No, me están sudando zonas. ¡20! Zonas que ni sabía que sudaban. Ahora, esto ya está peligroso. Linda, cuando cortes, hay que retroceder rápido. Que no, porque si salpica y sale sangre, que no nos manche. Y traes un vestido muy bonito. ¡Ay, nanacita! ¿A quién se le caerá el chamaco? ¡No! A Mau Nieto. ¿Qué tipo? De verdad, ¿qué tipo? ¡Qué bueno que no comió! ¿Algo? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué pecado estaré yo pagando! ¡15! ¡Oye! ¡15 imanes, Mau! 15 imanes te sostienen, qué pena, la verdad, qué pena. ¡Ay, tú pesas lo mismo, Mancera! O sea, es como un pavo relleno en Navidad. ¡Ah! Como un pavo no Linda, relleno. ¡Linda! ¡Ya nada más! Anda buscando un área donde pueda correr rápido. ¡12! ¿Cuántos van? ¡12! Tú dijiste 10 imanes. La próxima colgamos a pichas ahorita y cachas. Ahorita hay 11. Sí. Y si, lo, si le cortas y se cae a los 10, le atoraste. ¡Cachas! ¡Cachitas! Dime, ¿te sientes bien, nietito? Venga, Linda. ¿Te ayudo en algo? ¿Qué necesitas? ¿Quieres que te mande al hombre de please, negro? Please be kind. ¡Le atinó! ¡Le atinó! ¡Marcador perfecto! ¡Dijo 10! ¡Dijo 10! ¿Mau, estás bien? ¿Mau? ¿Mau? ¿Estás bien? Oye, nadie lo peló. Nadie lo peló. ¡Todos ganaste! ¡Ganaste! Y el muchacho muriéndose acá. ¡Ouch! Tenemos la repetición de la caída, por favor, vamos a verlo. A ver. Es un momento que hemos esperado, mira. ¿Cómo? ¡Oh, mi Mau! ¡Dale! Pero la verdad te viste muy...
muy bien. Linda se hizo a un lado rapidísimo. Pero lo sorprendente es que Linda le atinó, dijo que 10 imanes iban a sostener y al 10 te caíste. ¡Exacto! ¡Señoras y señores, Mau Nieto! ¡Ya sin nariz! Y pensar que ese pude haber sido yo, de veras, qué pena. Pero llegó el momento de que conozcas al hombre de retos del hormiguero. Un fuerte aplauso para recibir a Lalo Urbina. Querido amigo Mauricio, tenemos una estrella de Hollywood y pues tú, ¿qué vienes y tu descalzo, descalcito? Lalito. Es la sencillez que me caracteriza. Lalito. Linda, pues bueno, en este país, dígamelo. ¿Por qué vienes descalzo, mano? Ahorita te vas a dar cuenta, vengo preparado para la acción que vamos a hacer a continuación. Ajá. Aquí en México tenemos un juego muy famoso llamado La Rayuela, ¿ok? El chiste del juego es... No es para tu pecero, es... ¿Ok? Véngase para acá. El chiste del juego es aventar esta moneda... Y el que deja la moneda más cerca de la línea, se queda con todas las monedas. Ok. ¿Ok? Esto es son 30 pesos, que suena mucho, aproximadamente es medio dólar. Ajá. con esto no te emociones. Yo con esto lo hago una semana. ¿Closest to the line? ¿Closest to the line? Gana. ¿Before or after? De este lado. Más cerca. Tírale mi Mau. De este lado. No, primero las damas. Primero las damas. Primero las damas. ¡Oh! No, pues esa está fuera. A ver. ¡Otra oportunidad! ¡Oh! Hay una técnica, como en todo. Ajá. Que es así. ¡Ah! ¿Qué tal? Pues tampoco, ¿eh? Creo que está más cerca la mía. ¡20 varitos, bueno, señores! ¡Oh! El por qué hemos hecho esto es una simple razón. Vamos a jugar una cosa llamada... No te le acerques tanto que me la andas dando. Te dio miedo a mí también. Rayuela... Pero está vacunado. Rayuela humana. Aguantarlo es dificilísimo. Trabajar con él todos los días es una pesadilla. Pero vamos a jugar Rayuela humana. Rayuela humana. ¿Para eso es la pista de hielo? Para eso es esta pista de hielo, así que vámonos para allá. Por favor, Linda, acompáñanos. ¿Vamos? Nosotros cambiamos de foro en 2 segundos. Estamos en el otro. Estamos viendo ya la pista de hielo que va a ser el escenario de la Rayuela humana que estamos a punto de hacer con Lalo Urbina. Yo ando con miedo, mi Lalo, Linda. No sé si podemos arriesgar a Linda. A ver, ¿cuál es el papel que vamos a hacer? Ay, Dios, así. Es normal. ¿Así me están encuerando? Es muy sencillo, mi querido Mauricio. Es un juego, obviamente, en el que, pues, un poquitito de destreza. Te pusimos algo que, pues, medio le agarres la onda, ¿ok? Linda va a ser jurado. Linda va a ser el juez, va a estar de aquel lado. Le pido al hombre de negro, por favor, que acompañe a la señorita juez a su posición. Mientras tanto, suerte, por favor. Mientras tanto, mi querido Mauricio, te voy explicando las reglas, ¿ok? Ni un cafecito, ni nada. Obviamente, el equipo rojo, te toca acá con los Elvis. Vamos a tener un tiro, cada uno. Okay. ¿Okay? Tenemos hasta la raya que está aquí, que apenas se ve por el humo, esa raya rojo con negro. Vamos metiéndonos. Vamos a tener esa distancia para encarrerarnos. Ajá. ¿Okay? Está haciendo mucho frío ahí. Antes de cruzar esta línea... Súper seguro caminar descalzo en hielo. Pon atención. ¿Crees que tengo miedo a la reuma? Pon atención, porque luego por eso andas perdiendo siempre, hijín. Ok, perfecto. Desde aquí, te encarreras, pecho en llanta, te deslizas, zapato, atracatata, tatata, ya, el chiste es llegar al centro, ¿no? Ya, mucho bla, bla, bla. Exactamente. Por favor, muchachos. Equipo azul. Venga, equipo azul. Venga, equipo azul. ¡Venga! Ok. Venga, todo por Linda, ¿ok? Venga. Por favor, mi querido Chato. Linda, mi querido Chato. Tú tendrás que ver quién llega más cerca del círculo rojo y dirás tu dictamen. Por supuesto, yo creo que va a ganar el equipo rojo, tendrá en cuenta. No lo creo. Ella viene de azul. Sí, pero el fondo es rojo. Equipo azul. Ok, ver, venga, favor, arrancamos. Los gemelos, vamos. 1, 2, 3. Se va a quedar en donde se queda y se queda. No, okay. Estrategia. Quítamelo del camino. Le faltó. ¡Dale! ¡Eso! ¿Vas? Okay. ¡Vas, George! ¡Vas, George! Estuvo muy bien eso. Adiós, tengo miedo. Ok. El siguiente shot. ¡Venga! ¡Venga! ¡Parece que se pasó de largo! No, que fuera, quedó bastante cerca, rebotó. Sácame el chato. Todo por el chato. Todo hacia el chato. ¡Ahí va el güero Dexter! ¡No, güey! Bueno. No, ¡Bien, estuvo bien! ¡Lalo! ¡Va Dexter, por favor! No, las reglas son las reglas. Te toca a ti. Primero los chiquitos. Venga. ¡Linda, deseame suerte, Linda!
¡Venga, equipo cojo! Creo que vas a ver mi bloodline ahorita aquí en todo el piso. A ver si no se talla toda la panzota. ¡Ay, ay, ay, bátalo! ¡Se está peleando el punto rojo! ¡Sí! ¿Perdón? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Jugándome la vida y ni siquiera me diste el voto? ¿Son? ¡Oh, de veras! ¡Yeah! Mientras estamos viendo la repetición de estos momentos vergonzosos, por favor. Yo sí quiero verlo. Bueno, oye, un final de pelea. Esto es una trampa, ¿eh? Hombre, me alegro que contestoteamos. Qué gusto verte. Mi querida linda. Me da una pena que los invitados siempre vean mi nula condición básica. Nada más de caminar, de subir los 3 escalones estoy cansado. Mi último ejercicio fue el parto y fue lamentable, pero bueno, mi querida linda, la verdad ha sido un placer tenerte aquí en El Hormiguero. Espero que te la hayas pasado muy bien. Ya saben, Bloodline por Netflix. Linda va a estar actuando, señores. ¿Qué más quieren? Sí, la voy a ver. Muchas gracias. Thank you for having me. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti. It was a pleasure. Please come back anytime you want. I would love to. Señores, me encantaría. Señoras, claro, gracias. Ustedes en casa, descansen, sueñen bonito, sigan con la programación de Azteca 7 y nos estamos viendo. Ahí es Linda Cardinelli. La más linda de todas las listas estuvo aquí y qué linda. Definitivamente.